resumen de noticias a la hora. Molestos. En medio de quemas de llantas, estudiantes del Instituto IMTAE protestaron frente a la Secretaría de Finanzas en el centro de Tegucigalpa ante la mentira constante del ministro Marcial Solís de entregar un edificio nuevo para que funcione el centro educativo en el centro de la capital. Se cae a pedazos. El Ministerio Público acusó a unas 38 personas ante la Corte Suprema de Justicia de haber desviado unos 282 millones de la Secretaría de Agricultura y Ganadería durante la gestión de un dirigente liberal. Es por ello que Luis Zelaya, dirigente y presidente de Los Chelitos, tras allanamientos a su sede, convocó a una mega movilización, pero la marea roja llegó a Charquito, con ausencia de los toros, dejando claro la división entre los liberales. Vamos a defender nuestra casa, nuestro hogar, nuestro patrimonio, que como dije a todos, le pertenece a todos los liberales. Hemos nombrado una comisión jurídica de primer nivel, pero le tenemos que demostrar a Juan Hernández que no nos vamos a dejar quitar nuestra casa. La Academia Nacional de las Fuerzas Armadas ya tiene en casa. Inauguraron hoy las nuevas instalaciones del Polideportivo Fuerzas Comando Campeones América 2017. Tratados con pinza. Ante cambiantes opiniones, fuerzas políticas, gobierno y facilitadores ultiman detalles sobre las cuatro mesas del diálogo nacional. Este viernes se tiene previsto acordar los temas con los que van a iniciar las mesas del Gran Diálogo Nacional el próximo lunes. Coordinador del Partido Libre, don Manuel Zelaya Rosales, que se incorpore al diálogo. Aquí está la silla de él, está la silla del Partido Libre. Y ojalá que ellos se puedan incorporar y construir consenso. Aquí están las fuerzas políticas, solo faltan ellos. Así que si podemos hacerle un llamado que se incorpore, un llamado respetuoso, ¿no? El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, recibirá hoy el cuarto plan de Estado Abierto Honduras 2018-2020. Con ello se pretende y no solo es ratificar el compromiso del gobierno, sino también de los demás poderes del Estado, los órganos contralores y la empresa privada, a mostrar el compromiso por fortalecer la transparencia y darle más participación a la ciudadanía mediante el uso de las nuevas tecnologías de información a la población. Sin casaca y autoritario, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, expulsó hoy del país a una misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, luego de que esta denunció en un informe el alto grado de represión de las protestas contra el gobierno. Un grupo de 62 inmigrantes indocumentados fue descubierto por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, CBP, por sus siglas en inglés, tratando de cruzar la frontera escondidos en la parte trasera de un camión en Laredo, Texas, informaron hoy las autoridades. Morales sacude Guatemala y saca la CICIG de ese país con gran índice de corrupción. Hemos notificado oficialmente al secretario general de Naciones Unidas la no renovación del mandato de la CICIG y que de inmediato se inicien las transferencias de capacidades a las instituciones correspondientes. Acuerpado por militares y policías, el presidente Jimmy Morales de Guatemala anunció que no renovará el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. El mandatario dijo que notificaron al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, de la no renovación del mandato de la CICIG. Además, le pidieron al secretario que comience de inmediato las transferencias de capacidades a las instituciones que le correspondan. El mandato fue renovado y la CICIG estará en el país hasta el 2019. Resumen de noticias a la hora.
Resumen de noticias judicial y policial. El cuerpo de un hombre fue encontrado en las últimas horas metido en costales en el sector conocido como el barrio Kennedy, aledaño a la colonia San Francisco de Comayagüela. La víctima permanece como desconocida en la morgue capitalina. Tribunal de sentencia declara culpable por abuso de autoridad y fraude al exgerente de Omdutel Marcelo Chimirri en el caso Latin Node. Chimirri fue condenado a 9 años de prisión en agosto del 2017 y una multa de 16.686.790 lempiras con 36 centavos. Por lo que las penas que podría estar enfrentando Marcelo Chimirri podrían ser de 6 años, 9 meses de reclusión a 9 años, 9 meses de reclusión. Asimismo, pues, se le absolvió de 2 delitos, por el delito de cohecho y también por el delito de violación de los deberes de los funcionarios por no encontrar prueba suficiente que lo pudiese incriminar en este caso. Así también se programó la audiencia de individualización de la pena para el día 18 de septiembre a las 9 de la mañana. Un motociclista murió la mañana de este viernes en un aparatoso accidente de tipo colisión en la carretera CA13, a la altura del sector Los Naranjos en el Progreso Choro. La víctima fue identificado por sus familiares, quienes llegaron hasta el lugar del accidente con el nombre de Cristian Padilla. Fiscalía ejecuta la Operación Ciclón en su octava etapa para desarticular bandas criminales en el oriente del país. Los uniformados han ejecutado al menos 25 allanamientos de morada. Presentaron 40 requerimientos fiscales por diferentes delitos, la ejecución de 15 operativos y 20 inspecciones en diversos puntos, entre otras actividades en el marco de la operación. Reportaron varias detenciones para efecto de investigación. De sorpresa, elementos de la Fuerza Maya Chortí y de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico allanaron viviendas en el barrio Colombia en Copán Ruinas en busca de desbaratar negocios de distribución de estupefacientes. Hasta este momento no hay reporte de personas detenidas. Resumen de noticias judicial y policial.